Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, media hora con Jesús, media hora de adoración a los pies de Jesús, para transformarnos en Él y con Él transformar el medio ambiente, transformar la familia, transformar la sociedad y provocar un gran salto cualitativo en la historia, en la civilización, construir la civilización del amor. Recordemos, hermanos, hermanas, aquella frase hermosa de Santa Catalina de Siena, quien dijo: si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Qué debemos ser? Hijos de Dios en santidad. Hijos de Dios conscientes. Y esta es, hermanos, hermanas, la espiritualidad que enseñamos en esta escuelita, la filiación divina. Llegar a ese estado pleno de conciencia de que somos hijos de Dios. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia, aceleremos ese salto cualitativo. Démonos prisa y seamos lo que debemos ser, hijos de Dios en santidad, hijos de Dios conscientes de que somos hijos de Dios. Que lleguemos a esa certeza absoluta de que somos hijos de Dios. Hablamos de la certeza de la esencia, que la certeza de la esencia supere a la certeza de la existencia. He aquí lo máximo del camino espiritual. Cuando la certeza de mi esencia, de quién soy yo, supere la certeza de mi existencia, por fin habré conseguido la iluminación, el despertar, el estado de santidad, la conciencia de la esencia, la conciencia de mi verdad eterna, la conciencia de mi identidad sobrenatural, la conciencia de que soy hijo de Dios. He aquí, hermanos y hermanas, donde queremos darnos prisa. He aquí lo que queremos conseguir, lograr. La certeza de la esencia. Y mi esencia más profunda es que soy hijo de Dios. Bien, hermanos, hermanas, la Biblia nos ilumina. Hoy tenemos el texto de Juan 12, 42 al 43. Juan 12, 42 al 43. Dice la eterna verdad, la palabra de Dios. Sin embargo, aún entre los magistrados, muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Juan dice: muchos creyeron en él. De esos muchos conocemos por lo menos dos: José de Arimatea y Nicodemo, que eran magistrados y se adhirieron a Jesús. Nicodemo y José de Arimatea, los dos mencionados por los evangelios. Porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios.
Juan reprocha, ¿verdad?, a estos magistrados que no querían confesar públicamente su discipulado. No querían confesar públicamente su adhesión a Jesús por temor o por miedo a los intelectuales, a las autoridades judías. Confesemos, hermanos, hermanas, públicamente a Jesús. Y hay una confesión muy importante, hermanos, hermanas, que olvidamos y podemos decir que es la más importante. Esta confesión permanente, hermanos, hermanas, por mantenernos en la voluntad de Dios, que es el gran deseo de Jesús. Él mismo dijo: ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana, mi mamá? Aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Entonces, ante cualquier tentación de hablar mentira, tentación de enojarme y hacerle daño a alguien, la tentación de caer con una mujer, con un hombre, en la fornicación, en el adulterio, decir no. Y decirle a esta tentación: yo creo en Jesús. Confieso a Jesús. Es decir, que no solamente confesar a Jesús delante de un magistrado, delante de un juez, y decir yo creo en Jesús, eso claro, debemos hacerlo ante una situación de peligro, como los mártires: yo creo en Jesús. Y si esta confesión me lleva a dar la vida, la doy con gusto, yo creo en Jesús. Pero también cada vez que le decimos al diablo, al mundo y a la carne, yo creo en Jesús, es que no caemos en sus trampas para pecar. Alguien me provoca para que yo me llene de ira, yo creo en Jesús y no peco de ira. Alguien me provoca para que yo haga lo mal hecho con respecto al dinero, una firma, algo, un documento, me voy a ganar mucho dinero, pero sé que es algo indebido. Yo creo en Jesús. No caigo en esa trampa. Le confesemos permanentemente a Jesús, hermanos, hermanas. Cada vez que vencemos una tentación, cada vez que le decimos no al pecado, le estamos diciendo: yo creo en Jesús. Y Jesús me dice: no te encolerices con tu hermano. Jesús me dice: tengo que mirar siempre a la mujer con ojos puros. Jesús me dice: no te apegues a nada. Si alguien te reclama lo tuyo, dáselo. Jesús me dice: presta sin esperar que te paguen. Jesús me dice: ora. Jesús me dice: ama. Perdona 70 veces 7. Eso, mi hermano, me ofende 70 veces al día. De decir: yo creo en Jesús, yo confieso a Jesús. Yo confieso a Jesús. Y yo perdono a Jesús. Y yo perdono a aquel que me ha hecho daño 30, 40 veces al día, porque Jesús me lo pide. Hermanos, hermanas, que nuestra existencia cotidiana sea siempre una confesión del nombre bendito de Jesús, adhiriéndonos permanentemente a la verdad, rechazando el mal, adhiriéndonos al bien y buscando y viviendo en la paz. Yo creo en Jesús, viviendo en santidad. Es la mejor forma, hermanos, hermanas, de decirle a Jesús: yo creo en ti. Es la mejor forma, hermanos, hermanas, de decirle a Jesús: yo te amo, viviendo de su palabra, como Él dijo: el que me ama guardará mis mandamientos. Confesémoslo y adorémosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad.
Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, a los pies de Jesús, adorémosle y digámosle con toda el alma, con toda la fuerza, con todo el ser. Amado Jesús, ábrenos los ojos para que veamos. Amado Jesús, ábrenos los ojos para que veamos.
Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, eres Señor, el Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de nada. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, San Miguel, nuestra constelación de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes de hace falta. Pon tu mano sanadora, Jesús. Bendícenos. Purifícanos. Amado Jesús, tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante la necesidad de tu mano. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes y le hace falta. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima. Virgen de la Altagracia, perdón de todo el pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima. Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti.